El día de hoy nos encontramos en Festa Castelo. En este día, la presencia, una figura emblemática de nuestro país. Un futbolista que ha trascendido, y no nada más en nuestro país, en México, a nivel mundial, ya que el gol que anotó en aquel mundial de 1986, precisamente en el Estadio Azteca, un gol emblemático que el jugador Manuel Negrete. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la entrevista y por supuesto de programa Emblemas. Lo que tú mencionabas, Emblemas, es un programa que reconoce y además hace una alusión a cualquier cosa que sea significativa, ya sean personajes, ya sean edificios, ya sean, no sé, situaciones muy especiales que finalmente son emblemáticas. Y de hecho, además de ser un gran jugador, un gran futbolista, en la actualidad es alcalde en Coyoacán. Y yo quiero mencionarlo también para nuestro canal de televisión, que fue en su tiempo un candidato quien luchó y que se ganó a toda la gente. Se lo ha ganado hoy en la actualidad con el trabajo que está realizando en esta alcaldía de Coyoacán. Pero nos gustaría que nos platicara algo del gobierno. Yo sé que no es fácil ser gobernante, no es fácil ser alcalde, y que a veces la gente no entiende que el trabajo que ustedes tienen es de mucha responsabilidad. Pero si nos puedes platicar, por favor, para nuestro medio de comunicación, en los 100 días de trabajo que has realizado en la alcaldía de Coyoacán. Como tú lo has mencionado, es complicado. La política es complicada porque dependes de mucha gente. Hoy encontramos una alcaldía con problemas sobre todo financieros, porque tenemos cuentas congeladas. Estuvimos 3 meses con cuentas congeladas y eso nos paró un poco lo que teníamos que trabajar, los proyectos. Hoy la alcaldía de Coyoacán está trabajando en la cuestión de seguridad, que es la que más reclamos tenemos por parte de la gente. Reconocemos que estamos en coordinación con el gobierno de la Ciudad de México, que se está trabajando arduamente, que tratamos de llegar a los cuadrantes, que no depende de la alcaldía, depende de un mando único de Tarea de Seguridad Ciudadana. En la cuestión de los servicios, estamos implementando nuevos programas y, por supuesto, lo que queremos también mejorar en el caso de la iluminación, precisamente para prevenir los actos de robo o que se aprovecha la delincuencia, el balizamiento, la poda, todos los servicios que necesitamos. Necesitan los ciudadanos y son los reclamos normales de la Ciudad de México, no nada más de Coyoacán. En el sentido del desarrollo de la misma alcaldía, estamos implementando programas también con la Secretaría del Trabajo, con empresas, por supuesto las cámaras, que son muy importantes en el desarrollo de todos los comercios que existen en la alcaldía. Estamos promoviendo las cooperativas también para la producción de muchos trabajadores y, por supuesto, sacarlos no nada más en Coyoacán que presenten su producto, sino sacarlos a otras alcaldías. En otros rubros, en el caso de la atención con la ciudadanía, por supuesto que estamos al pendiente de los comités ciudadanos, estamos al pendiente de lo que requiere la gente, de lo que pide la gente, y lo que sí garantizamos es que estamos trabajando con honradez, con un trabajo de transparente. Hoy no queremos ser reprimidos o que la gente nos critique por esa situación. Hoy queremos, y además le estamos exigiendo a todos los trabajadores que cumplan su trabajo, que lo hagan con el mayor gusto, porque finalmente la alegría de trabajar, estar a favor de los coyoacanenses, creo que ese es un objetivo, y además es el trabajo de cada uno de los funcionarios que están en la alcaldía. Pues nuestro medio de comunicación reconoce este trabajo que en estos cerca de más de 6 meses ha realizado el alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, y qué bueno que se está acabando aquel régimen de políticos y que ahora hay oportunidad, gente preparada como Manuel Negrete, además que fue un futbolista, un ícono, y que ahora está dentro de esta alcaldía y que se está haciendo un buen trabajo. Nuestro medio de comunicación desea todo el éxito, que en la alcaldía de Coyoacán se continúen dando estos resultados que hasta la fecha del día de hoy se han hecho en su gobierno. Gracias, gracias. Y lo único que prometemos es trabajar en beneficio de los coyoacanenses, es que todos los funcionarios estén al pendiente de los reclamos, por supuesto. Sabemos que no es fácil, pero estamos acostumbrados a enfrentar a la gente. En mi caso, como deportista, los valores que teníamos en el fútbol es un trabajo en equipo. Yo hoy lo que estoy exigiendo a todos mis funcionarios es que trabajemos en equipo, que trabajemos con esos valores de honradez, de limpieza, de estar siempre al pendiente de los ciudadanos, porque finalmente somos trabajadores y nos eligieron
precisamente para trabajar para ellos. Pues nuestro medio de comunicación le agradece mucho al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, también un gran futbolista. Todo México lo reconoce y a nivel mundial ese gol nunca lo olvidaremos. Ha quedado a la historia y qué bueno que se hizo esta encuesta por parte de la FIFA y salió ganador. Encima de jugadores de grande estatura como fue Maradona, como fue Pelé, Manuel Negrete, qué bueno. Es un mexicano y emblemas de México. Lo felicita también a él. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.